En la instalación hay personas que son facilitadores que están vestidos de negro. El negro es la suma de todos los colores y nosotros pensamos que en la dictadura cívico-militar hubo distintos tipos de apremios y quisimos representarlos a través de la suma de todos los colores. Y luego estas personas que llevan a los participantes allá les entregan unos audífonos donde las personas escuchan una canción. Y la canción plantea de que ya es tiempo de que nos sentemos a mirar al mar, nos sentemos frente al mar. Y el mar representa muchas cosas en la dictadura también. Hay muchos muertos que se perdieron en el mar. Quisimos hacer una instalación que abriera una pausa en el presente, que diera un espacio para la pausa, para ver lo que ha pasado en nuestro país, qué es lo que pasó con la dictadura cívico-militar, con nuestras familias, con distintas generaciones y también eso visto desde los ojos de los hijos, de los nietos. Pero también quisimos avanzar un poco más y plantearnos la pregunta de cómo es el Chile que tú sueñas hoy. Por eso, al término de la actividad, les planteamos esa pregunta a las personas que se atrevieron a vivir la experiencia a pesar del viento, a pesar un poco del frío que vivimos. Es la hora que no sé.
los hijos más terribles de la historia. No tenemos paz, más la tendremos.